can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. María, donde nos recibieron con toda la alegría, ¿no es cierto, Ani? Terrible el recibimiento, no esperábamos menos porque el año pasado hicieron exactamente lo mismo, súper generosos, nos dieron unas bandejitas que tenían cosas ricas, dulces, hechas por ellos, una pareja de alemanes, los chicos estaban también vestidos de, justamente con ropa tradicional, como es una comunidad que es de descendientes alemanes del Volga, con el atuendo propio de los alemanes, muy contentos, con buena música, y nos hicieron comer cosas ricas, estuvimos comiendo unos alfajorcitos, no sé cómo vamos a hacer para comer el asado ahora cuando vayamos a lo de Pancho, no sé cómo. Bueno, espera un asado ahora, en muy poquito tiempo, esta ya es la última parte del trayecto del rally, nos espera un recibimiento de asado que no sabemos cómo vamos a hacer, porque en todos los pueblos nos fueron recibiendo con comida, con bebida, con de todo, la verdad que es impresionante cómo se ha portado Entre Ríos para esta sexta edición del Rally de las Princesas. Y ahora acá, en la salida de Valle María, por ya retomar, yo ya sigo con mi cronómetro en mano y sigo con mi hoja de ruta. Y venimos muy bien, Ani, te lo tengo que decir. El único error yo diría que fue el desafío Melocotón. Bastante flojo estuvo. Salvo mío, claro, que vamos a explicarle a la gente que había que pisar unas banderitas, unas mangueritas eran. No habíamos entendido muy bien la consigna entre las gomas, las mangueras. Y no fuimos muy precisas en el tiempo. Pero había que pisarlas con un tiempo determinado. Era un tiempo preciso. Había que pisar una manguerita cada 7 segundos, otra cada 7 segundos, otra cada 11 y la otra no me acuerdo cuánto. Juli me fue indicando y me parece que no le acertamos mucho. Ahora se nos nubló un poquito el tiempo, así que el frío como que volvió a tomar protagonismo en esta mañana tarde ya, porque son las 3 y 10 de la tarde. Pero venimos bárbaro disfrutando, así que esperamos que nos sigan acompañando en este trayecto tan lindo del Rally de las Princesas, que estamos a nada de concluir, pero no termina ahí, ¿eh? Porque la tarde sigue con muchas sorpresas más. Hey, hey. Hey, hey. In my rearview mirror, my life is getting clearer. The sunset sighs and slowly disappears. It's once were treasure. Life changes like the weather. You grow up, grow old, or you hit the road around here. So I drive, watching white lines passing by, with my plastic dashboard Jesus waiting. Say
encapuchadas, así como estamos con Ani, llegando ya a unos kilómetros a unos kilómetros del refugio de Pancho Dotto, donde va a ser la gran recibida de todas las corredoras de este maravilloso rally. Y este es el camino final, el trecho final. Venimos un poco cansadas, pero con toda la energía todavía, y ahora a recargar todavía más energía en el refugio, donde nos espera un gran almuerzo. Y no sé cómo estará mi conductora. Yo le voy a preguntar, Ani, ¿cómo venimos? Ahora bajó un poco el sol y se empieza a sentir el frío nuevamente, así que un poquito contracturada, porque es lógico, venimos haciendo fuerza con el volante, porque es durito. Y el frío hace que me tense un poco. Muchas gracias a ustedes que nos estuvieron acompañando, a todo el equipo de Ana. La verdad que gente increíble, que es un placer siempre trabajar y acompañarse por gente que le pone tanta pasión a lo que hace. En este trayecto que ha sido realmente también increíble, una aventura se puede decir. Así que gracias por estar ahí y ahora acompáñennos a la parte final, a este gran cierre de este día increíble del Rally de las Princesas. This boy, which way to go? Guide the car, you got the keys. Farewell to mediocrity. Kicking off the cruise control and turning up the radio. Got just enough religion and a half a